映画のタイトルは怒りというタイトルがあるんですけれども、実はその人に対して怒ったり怒ったりということではなくて、その人を信じるということが一番のテーマだというのを、その信じるということは自分の心を開いて自分を許し、自分の心を許して人を信じる、そこに対して疑いを持たれたときに、その自分の心を開いたこと、自分が許してしまったことに対するこう苦しさだったりとか、その疑いを持ってしまったことの自分に対しての怒りだと、そういうことが役を演じる中での大きなテーマでございます。Pero en la película no está diciendo, no está hablando exactamente sobre enfado, más bien es sobre la confianza que buscamos hacia otras personas. Confiar quiere decir que tú abres el corazón y confías plenamente en esa gente. Pero dentro de la película, el enfado que tienen los personajes son hacia ellos mismos de no haber confiado en otras personas y ellos mismos sufren. Por no ser suficientemente confiados hacia esas personas que están hablando con ellos mismos, de haber desconfiado de otras personas. だから、おそらくご覧になっていただいた方々が、役の気持ちだけではなくて、そのことを全部自分にもう一回置き換えてご覧いただけるような描き方になっているので、そこがやっぱり一番今日本でも公開が始まっているんですけれども、そのどう自分の中で整理をしていいか分からない、どう自分の中でこの映画に対する気持ちをその何て言うんでしょう、こう分析したらいいか分からないっていうふうにな声をたくさん聞きます。それはやっぱり自分が人を信じる、人を信じられなくなった、そういう気持ちと同じようなことをこの映画で体験してるんだ。Esta película ya está estrenando, ya se ha estrenado en Japón y muchos de los espectadores dicen que se ven reflejados en los personajes que salen en la película. Y yo también creo que es cierto, porque hay muchos sentimientos que uno mismo viendo la película se siente como sentiría esos personajes. Y también muchos espectadores lo que me han comentado es que no saben, se ven ellos mismos en la misma situación y no saben cómo reaccionar en esa situación o analizar lo que uno se puede sentir en cada momento. El título es el ikari, pero en esta película de el ikari es algo que, por ejemplo, un gran golpe que se da, alguien lo mata o もう表面化できる怒りではなくて、どちらかというと誰しもが内側にこう溜め込んでいるというか、それはまあいろんな理由とかそれぞれの環境で、置かれた環境で違いはあると思うんですけど、この映画でいうと、例えば経緯だったり、大きな問題だったり、そういうこう何か大きな声で、怒りっていうものを表明できない、表現できない人たちの中にある怒りを、どう映画としてその感情を捉えていくかってことにトライしています。Bueno, como ya sabéis, el título de la película se llama Ikari, que significa ira. Lo que pasa es que ira que sale en esa película no es una como ira gritando a toda la gente, como machacando con su ira. Es una ira que no se puede expresar, y sino es una ira que está dentro de cada persona. Bueno, esa ira dentro de cada persona por razón de su sustancia que lo vea. Entonces, en esa película, un caso es los hombres que salen como homosexual, ¿no? Y cada uno tiene ira en su dentro, pero no se puede expresar. Entonces, yo quería describir en esa película la ira que no se expresa exteriormente, pero es una ira que está dentro de cada uno.
Bueno, aquí una así.